invito a todos a participar. Hoy Código TV. Bienvenidos a Código TV. ¿Qué tan complicado es conseguir locaciones ideales para un comercial? En nuestro bloque Glosario 70, la directora Lorena Salazar nos explica a detalle qué es el scouting de locaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Salazar, directora de Cine 70, y hoy día los chicos de Código nos han pedido hablarles acerca del scouting de locaciones. Básicamente, cuando hablamos de locaciones, lo que queremos decir es dónde vamos a grabar el comercial. No todo se graba en estudios y generalmente se graba mucho en la calle. Las productoras de campo están ayudándonos siempre en este tema para buscarnos nuevas locaciones y nuevos sitios donde podamos grabar. Si el guion te está pidiendo una calle llena de gente, puedes pensar en algo medio colonial, puedes pensar en el centro de Lima. Si quieres algo mucho más urbano, te puedes ir a Barranco y así sucesivamente. Luego que la productora de campo te ha entregado las locaciones, has tenido una revisión, se va a hacer el scouting, que básicamente consta en ir con el director de arte, con el director de foto y con el gaffer, y así poder conocer la locación in situ y tomarle algunas fotos ya con ojo de director, como lo que tú quisieras hacer, y vendérselas al final a la agencia y al cliente para que toda la idea esté compuesta como te la imaginas. Varios casos, como fue en Loreto, lo de Perú-Nebraska y todo esto, usamos el scouting técnico vía fotos y luego usamos una herramienta que nos ayuda muchísimo, que es el Google Earth, que pudimos conocer exactamente la locación antes de ir siquiera. Ahora los invito a ver un ejemplo de un scouting técnico que se hizo básicamente por Google Earth y fue el comercial del Convocados 2, la parte Europa. Y para esta nueva etapa convocamos a refuerzos que militan en el extranjero. De Francia, Miguel Vallumbrosio. De Italia, Alberto Anticona. Y también de Italia, Juan Manuel Vargas. Les presentamos un resumen de lo que fue el workshop Lecciones de Kung Fu para tu portafolio, a cargo de Rolando Córdoba y Giancarlo Lanfranco, creativos de la agencia Fred & Fine. Bueno, en realidad está muy interesante, ¿no? Es otra manera de pensar, otra manera que ellos tienen, algo más europeo, algo más global, cosa que hace que nuestras ideas no solo estén limitadas, ¿no? No solo verlas acá en Perú, sino algo más global. Y eso creo que es muy bueno, ¿no? Para como nosotros estudiantes. Creo que nos va a servir un montón para nosotros que recién estamos ingresando en el mundo publicitario, sobre todo para cómo presentarnos con nuestros trabajos, y creo que eso es lo más importante de este taller, que nos prepara para afrontar cómo entrar a una agencia. Nosotros podemos tener la idea de cómo manejar una carpeta y cómo poder potenciarla, pero con estos datos que estamos obteniendo ahora es como que poder enrumbarla mejor, potenciarla para así poder generar la atención de los directores creativos. Lo que más me llamó la atención ha sido que al momento de este ejercicio del brief y para nosotros poder generar las ideas, la rapidez que ellos tienen, de hecho, por la práctica de poder soltar ideas, que de hecho son como que voy a dar una idea en voz alta y es como que, oye, pero esa idea está bien chévere, esa idea es como que rapidez, y una tras otra y otra tras otra, es como que, oye, uno quiere alcanzar eso también. La experiencia como tal de saber que hay gente súper capa y que viene a compartir un poco de su conocimiento, lo toma muy bien, entonces imagino que todos también lo tomarán igual, y siempre esas experiencias de afuera son las que uno busca, ¿no? Pero de manera más práctica, más resuelta, más fresca. Y sí, yo creo que en realidad todos, bueno, yo hablo de mí y estoy muy contento con las devoluciones que hay. Son talentos propios, ¿no? O sea, de acá de Perú, y que vienen a compartir lo que aprenden afuera. En verdad que nunca paren, que sigan haciendo cosas así. Me agrada mucho de que compartan sus ideas. Me parece interesante porque es un momento en el que puedes descubrir diversidad de cosas que no está sujeto siempre, ¿no? Siempre está sujeto a algo encajonado más que nada, y bueno, acá te dan la flexibilidad que puedes tener, ¿no? Música.
Antes de irnos, quiero agradecer a Montalvo Spa. Para mayor información pueden visitar su página web. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente edición de Código TV.